caso del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Lozoya, pues él es un delincuente confeso. Él mismo ya aceptó en todas estas, más bien en toda esta cooperación que mantuvo en su momento con la Fiscalía General de la República, pues que él sí participó de estos engranajes de corrupción. Él apuntó incluso a Luis Videgaray y al propio Peña Nieto como quienes en su momento le solicitaron adquirir estas plantas, tanto de Fertinal como de Agronitrogenados, o aceptar los sobornos de Odebrecht para finalmente hasta incluso pagar parte de los sobornos a terceros, que eran los legisladores que aprobaron la reforma energética del gobierno de Peña Nieto, que acababa ya pues prácticamente por privatizar Petróleos Mexicanos. Y todo esto en un contexto, pues sí, de profunda corrupción que se vivió en los gobiernos pasados, específicamente el gobierno de Peña Nieto.